día, mis amores, gracias a Dios ya estamos a miércoles 19 de abril. Y ahorita ya ando esperando a mi tía que llegue. Aún no llega ella todavía y es lo que ando ahorita esperándola. Les quería mostrar la vista que tenemos el día de hoy, ya que hoy amaneció como nublado, no sé si vaya a llover. Y también les quería decir que me disculpen mucho cuando de repente corto los videos. Es que ya mi tía últimamente ya no quiere salir en mis videos, no sé por qué. El video anterior que les estaba yo grabando, así de la nada. No, 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 no el anterior, no recuerdo cuál, pero creo que es el anterior. Así de la nada, pues que ya no quería que la grabara. Entonces, voy a procurar ya de grabar más cuando ella no esté, porque no sé por qué últimamente ya no quiere que la grabe. Ahorita pues ella no está y me ando aquí grabando. Entonces, pues nada más les quería dar los buenos días y enseñarles la vista que tenemos. La verdad que así como está es como para estar bien ahí, bien encamada con un cafecito. Entonces, mientras les enseño la vista que tenemos y aún siguen arreglando allá afuera, déjenme les digo, esto va para largo todavía. Entonces, les voy a mostrar un poquito allá afuera. Bueno, ya esta silla ya de plano ya no la muevo porque con mi tía luego les digo, ay, quiere venir a chismear a ver qué pasa. No sé por qué no. Aquí sí se ve bien clarito, pero no, sí está un poquito nublado. Entonces todavía andan ahí los que andan arreglando. Oh, de hecho, por allá anda un A ver, déjenme las acerco. Ahí. Esos camiones que exportan tierra. Mejor les voy a grabar por acá, en la parte de atrás. A ver si aquí sí se va a notar más nubladito. No, pues veo que en la cámara se ve más clarito. Ay, pero está chispeando. Sí, está chispeando. Ay, yo no sé por qué no se quiere componer el clima por esos rumbos. Y luego, ¿se acuerdan que estaba lavando mi mesa? No, pues ya valió porque aquí también ya acá, así como ven, ya volvió a caer nieve. Entonces, nada más fue de puro embalde de que haya lavado mi mesa. Uy, pero sí se siente frío. Entonces, así cierro este video con esta hermosa vista. Libertad financiera, calidad de vida, viajar, hacer varias cosas con las personas que amas, todo con el fruto de tu trabajo. Y para que esto suceda, necesitas una cosa: formar la belleza de una persona. También puedes transformar tu vida para siempre y estarás impresionada con lo que he preparado para traerte en esta próxima clase. Es muy importante que sepas que todas estas personas de los testimonios son personas normales, como tú, como yo. Con todo respeto, no tienen una formación en Harvard como nosotras. Con una única diferencia, aprendieron el método, lo pusieron en práctica y cosecharon este resultado. Así de simple. Es exactamente este plan completo lo que te voy a mostrar en la próxima clase. Lo que quiero decirte es que al igual que estas personas pudieron lograrlo, tú también puedes. Puedes hacer maquillajes perfectos, tener reconocimiento profesional, ganar más, vivir una vida con mucha libertad. Es muy importante que sepas que todas estas personas de los testimonios son personas normales, como tú, como yo. Con todo respeto, no tienen una formación en Harvard. Son gente como nosotras, con una única diferencia. Aprendieron el método, lo pusieron en práctica y cosecharon estos resultados. Así de simple. Es exactamente este plan completo lo que te voy a mostrar en la próxima clase. Lo que quiero decirte es que al igual que estas personas pudieron lograrlo, tú también.
también puedes. Puedes hacer maquillajes perfectos, tener reconocimiento profesional, ganar más, vivir una vida con mucha libertad financiera, calidad de vida, viajar, hacer varias cosas. Y bueno, mis amores, como ustedes ya vieron, ahorita ando tomando una pequeña clase. Es de una influencer, ella bueno, también tiene aquí su canal de YouTube, está por Yamiledol. Por ahí les voy a estar escribiendo en la pantalla y la verdad no quise desaprovechar esta oportunidad porque muy pocas así youtubers, influencers hacen eso, dar así cursos o clases gratis. Entonces es lo que ando tomando en esta semana, estos cursos que son gratuitos. Y la verdad que a mí en lo personal, digamos que sí sé de maquillaje, más o menos algunas técnicas, pero así que yo haya estudiado profesionalmente nunca. Entonces esta clase me está encantando porque nos están enseñando desde otra perspectiva que la mayoría, bueno, no la mayoría, sino que hay chicas como yo de que nada más suben así sus maquillajes, su contenido. Como les repito, yo nunca en mi vida he tomado cursos o clases y la verdad que sí siento, a esas alturas de mi vida sí siento que me hace mucha falta. Y de hecho ya ando viendo también, nada más que no me decido tomar un curso en línea. Bueno, es que más que nada, como son muchas las que me encanta mucho su forma de enseñar, porque hasta eso también creo yo que uno siempre busca en donde uno se siente más cómodo. Para ti más fácil entender. Entonces a mí me está gustando cómo ella está dando ahorita sus clases. Yo creo que si puedo, o si es que tengo esa oportunidad de tomar un curso con ella, lo voy a tomar. Nada más que no sé el precio a cómo lo esté dando, pero sí hay precios muy elevados. He visto de otras chicas que están muy elevados sus precios. Y ella, pues como les digo, hasta ahorita me está encantando. Ahorita ya es la segunda clase. Y de hecho, nada más por esta semana ella está ofreciendo esa clase gratuita. No es de que vas a aprender ya todas las técnicas del maquillaje, no. Pero sí, como les digo, no está por demás aprender un poquito. Más que nada, ella nos está ayudando a orientarnos también. A orientarnos, y es lo que a veces nos hace falta. Y como les digo, ahorita pues voy a averiguar con ella a ver qué tal, si no es muy caro, y para poder tomar un curso. Pero desde cuándo estoy que quiero tomar un curso, porque también ya me quiero, la verdad sí me gustaría tener un papel que diga que tomé algún curso, y para poder yo así en un futuro también ofrecer algún curso para ayudarles a algunas de ustedes también. De hecho, he ayudado a algunas de ustedes que me han escrito por mensaje, y cuando me han preguntado así alguna duda que tienen sobre el maquillaje, lo hago con todo cariño. Entonces, como les digo, la verdad que sí está padre, está muy muy padre ahorita esta clase con esta chica, con Yamiledol. Y la verdad que sí, vale la pena, vale mucho, mucho la pena. Y entonces, por acá los dejo y voy a ver mientras que está haciendo mi tía, que casi ya no quiere salir en mis videos. Y no sé qué vamos a hacer, pero sí, la señora casi ya no quiere salir. Y pues ya nada más me van a ver más a mí que a ella. Entonces, a ver si le sigo grabando más tarde, ¿va? Bye. ¿Qué pasa, mi vida? ¿No quieres que te grabe? No. ¿Por qué? Porque para niño. ¿Porque para niño?
aquí ya andamos haciendo unos sopes con mi tía. Ya la señora también quiere hacer sus sopes. Lo bueno que ya tengo quien haga mis sopes, mi comida, cuando ya esté yo viejita. ¿Verdad, mi vida? Ahorita lo pongo, ¿ok? Ahorita lo pongo, mi vida. Oh, oh, ahí viene el tren. Bueno, al parecer la tía sí anda de buenas hoy. Es que me vine a grabar aquí afuera que está lloviendo y la señora... Yo voy a pintar. ¿Eh? Yo voy a pintar. ¿Pisar? Pintar. ¿Pintar? Sí. Pero no sé dónde está. Nunca voy a pintar. Nunca voy a comer. ¿Eh? Y bueno, mis amores... Hemos tenido unos climas bien locos por aquí, por estos rumbos. Como les decía en el video pasado, nos cayó nieve la otra vez. Y ya se había compuesto el clima. Ya ven que ya hasta andaba yo en short y hasta la mesa lavé. Y todo valió cacahuate porque ya, así como ven, ya volvió a caer nieve. Ha estado haciendo frío. Y ahorita está lloviendo y hace un poco de frío. De hecho, ya no les alcancé a grabar, pero vinieron unos truenos bien feos. Feos sus modos, diría mi mamá. Y entonces, así andamos ahorita por esos rumbos, con lluvia. Y bueno, lo que les estaba yo ahí explicando, ya la señora ya hizo de las suyas. No sé dónde, bueno, sí sé, ¿verdad? Fue a sacar las hojas. Mi vida, ya te dije que no sé dónde está. Es que ella quiere pintar ahorita y ya no supe dónde quedó la acuarela. ¿Dónde? ¿Eh? Sí, pero ¿dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? Allí. Sí, pero ¿dónde es allí? Sí. ¿Tú te acuerdas dónde dejaste las pinturas? Sí. Bueno, voy a buscar las pinturas y ahorita a ver qué show, porque la señora parece que hoy sí anda de buenas. Entonces, voy a buscar las acuarelas para que pinte un poquito. ¿Hello? Buen día, mis amores, gracias a Dios, ya estamos a jueves 11 de... Jueves 11. A jueves 20 de abril, no sé por qué, no sé en qué estaba pensando que dije 11 de abril. Y bueno, ahorita, pues ya, como ustedes ya vieron, ya, les mostré un poquito a mi tía, ya que anda de buenas, creo. Entonces, ya desayunamos, ya me cambié, ya fui a tender mi cama. Y ahorita ya, acabo de poner lentejas. Tal vez van a decir, ¿otra vez frijoles? Bueno, en esta casa, sépanse por favor, que en esta casa, es lo que más consumimos. Lo que son frijoles. Y entonces, el día de hoy, pues ya, el tóxico me pidió lentejas. Le dije que si quería que le hiciera un amarillo de pollo o mole o caldo de pollo, pero quería lentejas. Entonces es lo que puse ahorita.
por ahí ya va mi tía, que ya le voy a pasar el peine ahorita. Entonces, ahorita ya empezó a hervir la lenteja. Por lo regular yo no tapo la lenteja, como esto es algo rápido en cocerse, no lo tapo. Y ya tan pronto esté, ya lo voy a preparar. Con todos sus derivados, dirían por ahí. Y entonces ahorita pues ya empezó a hervir, ya voy a esperar a que se cosa. Y pues ya de este lado ya tengo listo mis herramientas de trabajo. No es cierto, mis herramientas para pasarle el peine a mi tía. No sé por qué se ve como soleado, pero no, está nublado. Nos amaneció nublado y luego empezó a llover y ya ahorita pues ya se calmó la lluvia. Pero así las cosas por acá. Entonces ya ahorita me dispongo a peinar a mi tía, según ella quería pintar y ya ni pintó, ya nada más medio que hizo una raya ahí y vámonos. Pero ya ahorita ya la voy a peinar. Ya la voy a peinar a la señora para que quede hermosa, pichiosa. ¿Verdad? ¡Ay! ¡Chapulín! ¡Ay! Bueno, ahorita nos vemos. ¡Chao! Y pues el clima ya se compuso un poquito y ahorita vamos a ir a caminar un ratito con el tóxico y la Chailin, la tía. Ahorita voy a ver si les grabo ahorita que vayamos a caminar, ¿va? ¿Eh? ¿A dónde vas? A ver qué llevas ahí. ¿Yailin? ¡Ey! Según ella toda seria. ¿Se acuerdan que les dije que estaba nublado y toda la cosa? Ya en un 2x3 cambió el clima. Hacía frío, estaba lloviendo. Y ahorita ya salió el señor sol. Ya está más despejado el cielo. ¿Tu mochila para qué lo vas a llevar? Nada más vamos a ir a caminar, señora. Relájate. Bueno, en estos momentos entramos en un... ¿Cómo se llama? ¿Túnel? Y a mi tía le encanta esta parte porque creo que los alumnos de una escuela que está aquí luego vinieron a pintar esto.
aquí plasmaron su arte y es lo que a mi tía le encanta cada vez que venimos a caminar, cada que pasamos aquí. Me encanta estar viendo todo esto. ¿Hay un nido allá arriba? ¿Sí? Creo que hay un nido de pajaritos ahí arriba. ¿Qué pasó? ¿A dónde? ¿Ahí? Ahí voy, mi vida. Eco, eco, eco. Y bueno, de este lado también. También pintaron los niños. Y este dibujo que están a punto de ver, la verdad que a mí me encantó. Y así deberían de pintar en todo el mundo, diría yo. Si se dan cuenta, está dividido. Lo que no debe de ir en la coladera, que ahí está. Lo que sí debe de ir. Ahí está el puente donde pasan los carros. Ahí es donde se pasan las luces. Se acerca a escuchar. Y ahí es el puente donde acabamos de pasar. Por allá ya está el tóxico en mi tía. Ya la señora ya mejor se salió y ella está jalando el carrito. Le digo que si me subo, pero no quiere la señora. Y esa es la escuela que les digo. Que los alumnos pintaron lo de allá.